Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo número 38. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este lugar para estudiar su palabra. Amén. Señor querido, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por los amigos y amigas presentes. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Padre Santo, gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra y lo hacen a través de la radio, la televisión o la internet. Prepárenos, habilítenos, Señor, para recibir su palabra en el espíritu y entender el mensaje del Santo Espíritu. Que el Espíritu Santo nos traiga en esta hora nuevamente palabra de vida para la vida eterna. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor, y que así recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lávenos en la sangre de Jesús, perdone nuestras faltas y pecados y guíenos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos hablando acerca de la serie Transformados por su Espíritu. Hemos dicho que la serie es bien extensa porque involucra no solamente el ministerio de Jesús, pero también involucra lo que fue el ministerio de Juan el Bautista. Hemos dicho en temas anteriores y repetimos cada noche que la palabra arrepentimiento es el eje, es la pieza clave en el plan de salvación. Una persona salvada es una persona arrepentida. Juan el Bautista habló de arrepentimiento, Jesús predicó del arrepentimiento, Pedro predicó del arrepentimiento, Pablo habló del arrepentimiento y los apóstoles, según Marcos capítulo 12, hablaron del arrepentimiento. La clave en la presentación del Evangelio es la palabra arrepentimiento. Los arrepentidos, hemos dicho, tienen una mente nueva, una mente cambiada. Metanoeo, metanoia en griego significa un cambio de la mente, una mente cambiada. Las personas convertidas, las personas arrepentidas, las personas nacidas de nuevo tienen una mente distinta, una mente nueva. En 1 Corintios 2:16 hemos dicho que Pablo dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Y es importante entender esto porque, según leímos, 1 Corintios capítulo 2, las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Romanos 8:7 dice que la mente carnal no puede entender las cosas de la ley de Dios. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La frase, la ley de Dios, que aparece en el contexto, significa las enseñanzas de Dios. Se le llamaba la ley de Dios a los escritos de Moisés, la Torah. Por eso el Salmo 119 es tan interesante cuando habla acerca de ese contexto. Las enseñanzas de Dios. Usted no puede con la mente humana carnal entender las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. De allí necesitamos el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, una nueva mente. Una mente que viene como consecuencia del estudio de la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23. Una mente que viene como consecuencia de la unción del Espíritu Santo, de que Cristo habita en nosotros y que el Padre nos llena de su plenitud, Efesios 3:17. Hasta el versículo 19. Es un asunto de la palabra de Dios. Es un asunto espiritual. Por más sabio e inteligente que usted sea, usted no va a entender las cosas del Espíritu. No importa cuánto doctorado tenga. Las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. Se disciernen espiritualmente. La mayoría de las iglesias cristianas están llenas de gente que sabe mucho, pero no son espirituales. No son nacidos de nuevo. En lugar de su sabiduría o conocimiento ser una bendición, se convierte en una maldición porque se hacen orgullosos, pedantes, suficientes y todas las otras cosas que usted quiera. En lugar de ayudar a los demás, los destruyen.
abusan de los demás, se benefician de los demás, manejan y manipulan a los demás. Por eso las iglesias cristianas se están convirtiendo en un negocio millonario que produce millones. Y como la gente no quiere estudiar ni investigar, solamente sigue al que va al frente. Los bereanos fueron famosos porque investigaban lo que se le decía. Usted necesita ser un bereano. Escriba en un papel. Llegue a la casa y mire a ver si los versículos que leyó están allí exactamente. Y si tienen coherencia, vaya a la internet, mire el sermón otra vez. Pero aprendo y aprendo por usted, aprenda usted mismo. Asegúrese que usted está confirmándose en la palabra de Dios. No ponga su salvación en la mano de ningún hombre. La salvación es Cristo Jesús. Pero por favor, tome tiempo para estar seguro y claro en lo que usted dice creer. Hoy tenemos que trabajar con una frase bien hermosa y con una promesa de Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré? Y lo dice por segunda vez. Hoy tenemos que seguir trabajando con esa frase en el nombre de Cristo, pero en el contexto de su despedida. Por eso, empecemos inmediatamente porque hay demasiado cosas que decir y poco tiempo para hacerlo. ¿Recuerdan ayer que decíamos que Juan 14, 15 y 16 son tres capítulos que hablan de la despedida de Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amén. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amén. No es que Cristo se está despidiendo solamente para montarse en una nave espacial y irse al cielo. O montarse en una nube y irse al cielo. No. Antes de irse en la nube, tiene que pasar una prueba espantosa. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tan espantosa es la prueba que Él lo sabe desde los días de la eternidad. Cuando usted lea en su casa San Juan 17, versículo 1, la frase de Jesús, ha llegado la hora, pídale a Dios que le dé luz en esa frase, la hora. ¿Cuál hora? La hora de las tinieblas, la hora del mal, pero también la hora de la glorificación. No voy a repetir ese estudio porque ya lo hicimos, está en la internet en alguno de los temas, pero sí quiero solamente hacer una introducción. Cuando Cristo le dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica al Hijo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál era la hora? Cristo había llegado la hora de subir a la cruz, la hora de pagar el precio del pecado, la hora de separarse de Dios. ¿Recuerdan a Cristo muriendo en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes a Cristo en el monte? Cuando le gritó tres veces al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Diapédesis se llama el problema que Cristo tuvo por la angustia mental desarrollada en el monte. Los vasos capilares se le rompieron de una angustia mental tan grande y tan espantosa que la sangre y el sudor se conjugaron en su frente. La angustia mental era tan espantosa porque Cristo nunca se había separado del Padre. Y Él sabía las consecuencias del pecado. Por eso gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mi pregunta entonces, una persona que se está despidiendo y sabe el sufrimiento que viene, ¿es importante lo que va a decir, sí o no? ¿Sí o no? ¿Iba a pasar por la hora más espantosa de su vida? Sí. ¿Quedaría solo completamente? Sí. ¿Estaría inmerso en un foso profundo sin luz ni ninguna? Sí. ¿Estaría muriendo como un maldito de Dios? Sí. ¿Estaría muriendo como una persona separada de Dios? Sí. ¿Estaría muriendo como los peores? Sí. Entonces, ahora que se despide de los discípulos, ponga en su mente todo lo que estoy diciendo para entender lo que Él quiere decir cuando se está despidiendo. ¿Y por qué en ese contexto es tan importante entender que hay un moribundo que le está diciendo a los discípulos, si ustedes piden en mi nombre, yo lo haré? Él va a sellar con su sangre la promesa de su palabra. Si usted no lo entiende como cristiano, entonces usted es miembro de un club que tiene un nombre religioso, pero usted no es un cristiano. Y este asunto se entiende espiritualmente. La mayoría de las iglesias se están convirtiendo en clubes sociales, pero no se ve la santidad, el cambio, la transformación, el arrepentimiento, la conversión, en la mayoría de sus miembros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sentido tiene?
Bueno, número uno, reconocer la situación. Y número dos, ir hasta Cristo Jesús, el que a mí viene, que dice Cristo, no le echo fuera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Los discípulos, después que Cristo murió en la cruz, ¿se consagraron o no se consagraron? ¿Sí o no? Hicieron maravillas en el nombre de Cristo. Fueron poderosos en el nombre de Cristo. Su vida fueron cambiadas en el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Llegaron al final hasta dar su propia vida y morir como mártires por amor a Cristo. ¿Es así o no es así? Ya no tenían tesoro ni intereses en la tierra. Ya ninguno quería ser el mayor. Todos querían ser siervos de Cristo. Y murieron pobres de este mundo. Pero qué cosa linda. Por la eternidad. Usted dirá, este tipo es San Pedro. Qué cosa interesante. San Pedro, compadre. Un pecador con un lenguaje espantoso. Y ahora es San Pedro. Mateo, un ladronazo. Ahora es San Mateo. Porque Cristo tiene el poder de cambiar a la gente. Y te puede cambiar a ti también. Si tú te dejas cambiar. No vivamos por vivir. La vida es breve. Todo el poder de Dios está esperando por nosotros. No sigamos como derrotados cuando tenemos un Dios todopoderoso. No sigamos viviendo una vida promedio cuando nos llamaron a una vida gloriosa. ¿Se entiende o no se entiende? Y de eso se trata la frase en el nombre de Cristo. Vamos rapidito, número uno, y veamos los pasajes donde Cristo habla de su despedida. No hay tiempo para analizar cada uno, aunque hubiera sido interesante ver lo que él dice, lo que quiere decir y cómo entender lo que quiere decir en el contexto de lo que está pasando. San Juan capítulo 14, vamos rapidito. Cristo se va, se está despidiendo. Él sabe lo que le aguarda. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Recuerde que estamos trabajando con la serie Transformados por su Espíritu. Y exactamente estamos trabajando con la respuesta de Pedro a la pregunta del capítulo 2, versículo 37 de los Hechos. Varones galileos, ¿qué haremos? Pedro responde, número uno, arrepentíos. Y entonces sigue diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos estudiando la frase en el nombre de Jesucristo. Ya vimos la implicación de que el nombre de Cristo tiene que ser exaltado, tiene que ser invocado, tiene que ser honrado. Vimos que en el nombre de Cristo hay ciertos beneficios que recibimos. Y también vimos que en el nombre de Cristo y por la fe en Él ocurren cosas maravillosas. Ahora estamos detenidos en la importancia de la frase en el nombre de Cristo, en el contexto de pedir en el nombre de Cristo. Es bueno saber que la oración no es un acto, ni siquiera es un conjunto de palabras, ni siquiera es una petición. La verdadera oración es una experiencia de fe con Dios. ¿Qué es la oración? Una experiencia de fe con Dios. La verdadera oración es la comunicación del humano con Dios. No es para pedir, es para conectarte y comunicarte con Él. Porque orar no es solo pedir, es como un matrimonio. La base de exitosa de un matrimonio es la comunicación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hay mucho tipo de comunicación. Así que la oración es la comunicación con Dios. No solo para pedir. Cuando usted tiene comunicación con Dios, puede hacerlo incesantemente, constantemente. Por eso dice el apóstol, velad y orad. Y dice, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que todos tus pensamientos son enfocados hacia Dios. Significa que todo lo que tú haces, Dios está en medio de ti. Significa que toda tu vida está llena de la presencia del Espíritu de Dios. Los ángeles te acompañan y Dios está pendiente de ti. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si estás en el trabajo, el Señor está contigo. Si vienes para la casa, no importa dónde estés, Dios siempre está contigo. Por tanto, tú oras sin cesar. Siempre tus pensamientos están enfocados en Dios. Si alguien se te atraviesa en la calle, en lugar de mencionarle a su madre o mencionar una serie de cosas, tú dices, bendito sea Dios, que el Señor cuide, se ayude, cuídalo. ¿Quién sabe el problema que tiene? ¿Se entiende o no se entiende? El Señor tiene el control de tus pensamientos y de tu mente. Por eso la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu mente.
Una persona que ora sin cesar está conectada siempre con el Dios Todopoderoso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y por eso hay una guía constante, permanente, del cielo sobre la susodicha persona. De allí la importancia de comprender lo que viene ahora. Eso es lo que la gente creerá. No son el conjunto de doctrinas que tú le bombardeas. La gente puede estar convencido de la verdad, pero es posible que no se hayan convertido a esa verdad. Grandes cantidades de cristianos están convencidos de una verdad que aprendieron, pero su corazón está tan duro, tan feo, tan malo como antes de conocer esa cadena de principios y de doctrinas. ¿Es así o no es así? Siguen siendo odiosos, iracundos, rencorosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos entender el valor de la frase en el nombre de Cristo para que el poder de Cristo nos cambie y nos transforme y nos convierta en personas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Es un asunto personal, no es corporativo, es un asunto individual, no es de todo, ni siquiera es familiar. Eres tú, querido, querida, y Dios. Si tú cambias, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, tu esposa cambiará, tu esposo cambiará, tus hijos cambiarán. Dios necesita solo una persona en la casa para empezar a llenar a todos de su gracia y de su verdad. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? San Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, Cristo empieza a despedirse. Verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Se va Cristo o no se va? ¿Se iban a turbar o no se iban a turbar? No, dice él, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Él está confirmándolo. ¿Creéis en Dios? Entonces dice, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Y qué dice ahora? Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Para dónde va Cristo? Para la casa de su Padre. ¿Qué es lo que él va a preparar allá? Lugar. ¿Para quién? No. ¿Para quién? Sí, señor, para usted. Qué cosa linda. ¿En dónde le está preparando el lugar? En la casa. No dijo en el vecindario, ni en la urbanización. Dijo en la casa de mi Padre. Esa casa debe tener muchas habitaciones. ¿Sí o no? Imaginen la mañana al desayuno cuando nos levantemos. En el cielo podemos comer, porque si uno no come, como que la cosa no está. Dejémosle tontería, hay que comer, aunque sean frutas, lo que sea, pero hay que comer. Al desayuno con el Señor. ¿Y hoy para qué hoy tenemos para hoy? Imagino a los ángeles chef con su cuestioncita en la cabeza. Porque... Y allí nos sentamos a desayunar. Qué cosa rica. Miren, yo le digo, yo tengo tantas cosas en mi cabeza cuando llegue al cielo. Aquí en la tierra no vale la pena, pero aprender en el cielo. Vamos a aprender y aprender y aprender y aprender por la eternidad. Por eso me gusta investigar aquí en la tierra. Y más me gusta investigar este asunto de la salvación, porque cuando usted llegue al cielo lo van a poner en su curso. Si usted estudió poco, lo ponen en primero trazado. Pero si ya usted aprendió más, entonces lo ponen en un curso más adelantado. Todo el universo quiere saber la ciencia de la salvación. Y es lo que estamos estudiando. Imagínese que usted decida aprender ahora. Cuando llegue al cielo, le van a decir, no, tú estás muy adelantado, ven para acá. Tú tienes que ir a la galaxia tal, al mundo tal, todo ese conjunto de planetas a explicar el plan de salvación. ¿Se imagina qué cosa rica será eso? Ver gente que nunca cayeron, que nunca pecaron, y usted explicándole lo que es el plan de salvación. Qué cosa rica, ¿eh? Amén. Y después haciéndole preguntas. Y usted tener derecho a la palabra porque usted fue un pecador. Saque su mente de este mundo de oscuridad y ponga su mente en el reino de los cielos. Es lo que dice Pablo. Mire lo que dice Colosenses 3, versículo 1. Vamos rapidito, queridos. La Biblia es tan hermosa. Somos tan tontos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. ¿Y dónde son las cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. ¿Para dónde dice Cristo que va? Para la casa de su Padre. ¿Dónde deberíamos estar anhelando estar? En la casa de nuestro Padre. No más llanto,
no más dolor, no más muerte, jamás. A veces tengo que estar en lugares y a veces estoy bien cansado. Y a veces tengo hasta que pararme a predicar y estoy matado, molido, que no sé ni lo que voy a decir, de tan cansado. Y me paro delante de la gente y me sonrío y le digo a Dios, bueno, tome usted el control porque yo no sé ni lo que voy a decir. Y de repente siento una fuerza, un poder tan grande. Y en la boca se abre, empiezan a salir palabras tan maravillosas. Y cuando termino estoy bien descansado y no estoy cansado ya ahí. Y entonces no puedo dormir porque estoy demasiado bien, me siento muy... ¿Es real Dios? Entonces usted tiene que vivirlo. Esto es real. Esto no es una cuestión de que de un club. Déjese de mojiganga. Esto es real. Dios es real. Los ángeles son reales y el Espíritu es real. Y cuando la gente ve que usted vive eso, la gente entonces deposita su confianza en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, ¿qué dice Cristo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde vivía Lucifer y sus ángeles? Entonces, muy habitación vacía. ¿Sí o no? Me imagino la suite de Lucifer, ¿qué tamaño tendrá, mamacita? ¿Quién se la va a dar? ¿Me están entendiendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Así que nosotros viviremos en la casa de Dios por la eternidad. Sacúdase, sacúdase. Antes me gustaba decirle a la gente que éramos príncipes y princesas, ya no digo eso. Porque no es príncipe ni princesa que dice, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Así que yo soy el rey Andrés. Ay, mamacita, Elena. Y mi esposa es la reina Esther. Oh, perdón, espérese. Esta es la mía. La de la historia fue la de Rey Azuero, pero esta es la... Perdón, no es mía, el Señor me la dio. Bueno, dejemos eso así, mejor sigamos con esta cuestión. Versículo San Juan capítulo 14. Vamos rapidito a ver si podemos cubrir todo esto. La Biblia es un manantial tan hermoso. Dice el versículo número 4. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y qué dice? Y sabéis el camino. Mi pregunta, ¿está diciendo claro que se va o no lo está diciendo claro? Me voy. Prepárense que me voy. Ustedes saben el camino. Entonces le dicen, pero ven acá, ¿cómo que nosotros sabemos el camino? Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué abusador este Tomás? Y Jesús lo mira, me imagino, y le dice, qué barbarazo este tipo. 3 años y medio conmigo y no sabe por dónde yo voy. ¿Se acuerdan ustedes de este chismoso Tomás después que Cristo resucita que dice, si yo no lo veo y le pongo la mano en la herida? Este Tomás era muy especial. Entonces no se sorprenda que en la iglesia haya personas cabezonas como Tomás, porque si en el cuerpo de Cristo hubo un cabezón como Tomás, pues pueden aparecer 4 o 5 cabezones en la iglesia, ¿sí o no? Gente que todo hay que demostrárselo, que todo hay que probárselo, que... A veces parece más incrédulo que los incrédulos. He estado dando estudios bíblicos y ustedes no quieran saber, cuando era profesor en la universidad, que íbamos, salíamos a dar campaña y con los estudiantes y a dar estudios. Y a veces estaba dando un estudio bíblico y las preguntas más raras hacían los mismos estudiantes. Oye, yo lo miraba y decía, si usted tiene un coco, mira, qué abusador. Maestro, y entonces, ¿por qué? Y salía con una pregunta cabezona que yo lo miraba y me sonreía y le miraba y decía, ¿usted quiere saber la respuesta a esa pregunta? Sí, maestro, por favor. Y entonces los otros compañeros lo miraban como, ay, cuando salgamos de aquí. Y había que dejar el estudio para responderle a este abusador porque la gente ya oyeron la pregunta y había que responderle que entendiera el bandido este y que entendieran ellos también. O sea, así pasaba con Tomás. Si yo no lo veo. Y cuando Cristo se presentó, le dice, ven acá, toma. Entonces le dio vergüenza. Ve, mira, pon tu mano, entrala por acá. Mira, la lanza me entró por aquí y me atravesó por acá. Entra, ven. Y ven, mira, aquí está la herida. Y ven, mira. Mira, tú ves mi cabeza, ven. Entra los dedos, ven. Qué vergüenza. ¿Qué le está diciendo Tomás a Cristo antes de ir al sacrificio? Yo no sé para dónde que tú vas.
ni sabemos cuál es el camino. ¿Y qué le contestó Jesús? Versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Era paciente Jesús? ¿Era paciente o no era paciente? Por suerte que era Jesús y no éramos uno de nosotros. Porque versículo 19, dice el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también, ¿qué cosa? Viviréis. Versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Pregunto, ¿está diciendo que se va o no está diciendo que se va? Me voy. Número 1, número 2, capítulo 16, versículo 4. Ponga cuidado a estos detalles porque entre esos detalles están los versículos que tenemos que estudiar. Capítulo 16, versículo número 4. Dice el verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué cosa dice Jesús? Os lo enviaré. Mi pregunta, ¿está diciendo que se va para enviar a otra persona, sí o no? ¿Sí o no? En el escenario de la predicación del Evangelio, apareció un tipo llamado Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le llegó su momento, desapareció del escenario, ¿sí o no? Ahora apareció un individuo que se llama Jesucristo. Cuando le llegó el momento a Jesucristo, sale del escenario. ¿Y quién viene ahora? Aparece otro tipo llamado el Espíritu Santo. Por eso él dice, otro paracleto, otro consolador. Y bueno, le voy a decir esto. En la página lavozdelconsolador.org hay una serie de temas sobre el Espíritu Santo. Son 10 series de 10 sermones, son más de 100 sermones. Por favor, si usted no sabe quién es el Espíritu Santo, pues conéctese a la página, escuche esos mensajes, cópielo, grábelo, porque usted necesita entender que el Espíritu Santo es un consolador, un paracleto. Cuando Cristo dice otro consolador, está diciendo otro con el mismo poder y autoridad que yo tengo. Paracleto significa abogado, maestro, ayudador, defensor, consolador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo estaba haciendo con ustedes, el Espíritu continuará haciéndolo con ustedes. ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo con nosotros? Porque el Espíritu Santo es la garantía de la obra hecha por Cristo. ¿Se entendió lo que dije? ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Cuando usted compra un artículo, ¿le gusta que le den garantía, sí o no? ¿Sí o no? ¿No le gustan las garantías? Yo compré una llanta en una estación que venden llantas. No voy a decir el nombre para evitarme estar haciendo el anuncio o nada. Y me dice el tipo, oiga, ¿quiere garantía? Claro que sí. ¿Y cuánto cuesta la garantía? $10. Digo, $10 de garantía. La llanta me costó ciento tanto. Sí, sí, pónmele garantía. Pues déjeme decirle que a la semana, entrando a una estación de yo no sé qué, la llanta se rajó. Y dice el tipo, ay, 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 una llanta nuevecita, mire cómo se rajó. Digo, qué bien, qué bien. Y dice el tipo, qué bien, ahí perdió usted todo su dinero. Digo, no, yo le puse garantía. Inmediatamente fui al sitio donde compré la llanta, saqué mi garantía, le digo al tipo, hey,
esta llanta se dañó. Oh, sí, aquí está la garantía. Oh, siéntese, en un momentito se la cambiamos. Ra, 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 me pusieron una llanta nueva. Tengo un amigo que trabajaba en un sitio que vendían llantas. Y me dijo, le vamos a poner una garantía de 60 mil millas. ¿Cómo no? A las 40 mil millas fui y miró, midió con unos aparatitos que le ponen. Dice, ay, esta llanta está muy gastada, no cumplió con la garantía. Firme aquí, firmé, lo llevó para adentro, sometió el pedido, me quitaron la llanta que había comprado vieja y me pusieron dos nuevecitas porque las llantas no cumplieron la garantía. Cosa rica, mamá. ¿No le gusta la garantía? ¿Le gusta o no le gusta la garantía? Pues la salvación tiene garantía. Se llama Espíritu Santo. Oigan, ustedes no se molestan que nos detengamos en el camino porque yo quiero llegar a donde voy, pero ¿verdad que esto se pone rico? Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Hablemos de la garantía rapidito, pero muévanse. Vamos rapidito. La Biblia es sabrosa. Efesios capítulo número 1, versículo 13 y 14. Mire la garantía. Mire qué cosa rica esta garantía. La salvación no es una lotería. Está asegurada y garantizada. Y la garantía, ¿cómo se llama? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿cómo dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que los cristianos, los salvados, los redimidos, los arrepentidos, ¡pac!, le ponen un sello. ¿Sí o no? Y ese sello que le ponen a usted es una garantía, versículo 14, que es las arras. Arrabón, garantía, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es el Espíritu Santo? Las arras, la garantía. Le llamaban arras en ese tiempo a 10 moneditas de plata que las madres tenían que se le daban cuando eran casadas. Las madres guardaban esas 10 moneditas de plata con mucho cuidado porque garantizaban dos cosas. Primero, que se casó siendo señorita. Y segundo, que tenía un esposo responsable. Porque cuando los esposos no eran responsables, eran vagos y no trabajaban, había que usar esas 10 moneditas de plata para comer. Y la mujer perdía la garantía que ella tenía por un esposo que no trabajaba. Pero cuando las madres mantenían esa garantía y un esposo responsable y las hijas crecían, entonces las chiquitas querían ver la garantía de que su madre era lo que tenía que ser. Y eso le daba fuerza a las madres de que las niñas no hicieran tonterías porque eran hijas de una mujer seria y responsable que se casó siendo señorita e hija de un padre responsable que trabajaba para mantener su familia. ¿Se está entendiendo la cosa esta o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Recuerdan la parábola de la moneda perdida? La tragedia de la señora es que, oiga, 9 son 9, pero 10 son 10. Yo no. Y una monedita daba para comer un día, pero preferían tener las 10 moneditas como la garantía, las arras de que el esposo había sido un tipo responsable y que mamá era una tipa seria. ¿Me entienden o no me entienden? El Espíritu Santo es la garantía de que la salvación es segura y está asegurada. ¿Es lindo o no es lindo? Mira el capítulo número 2. Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. ¿Cómo dice el versículo 18? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, ¿cómo dice ahora? Por un mismo Espíritu al Padre. Versículo 22. En quien vosotros también sois, ¿qué dice? Juntamente edificados para morada de Dios. ¿En quién dice? En el Espíritu. Capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Efesios 3, 5. ¿Cómo dice? Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito. ¿Y qué dice el 16? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido ¿con qué? Con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Por quién dice? Por su Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La Biblia es un manantial y usted no encuentra fin jamás. Segunda de Corintios capítulo 4. Vamos rapidito, queridos. Segunda de Corintios capítulo 4. Mire qué cosa linda. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. ¿Cómo dice el versículo 16? Por tanto, no desmayamos. Antes,
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué dice? El interior, no obstante, se renueva, ¿cómo dice? De día en día. ¿Por qué se renueva? Por la unción de la garantía, la unción del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Vino o no vino el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Ok, volvamos al capítulo 16 y volvamos al camino otra vez. El Espíritu Santo es la garantía. El Espíritu Santo es la seguridad que nuestra salvación está segura y asegurada. Por la obra del Espíritu Santo se garantiza la obra de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene, continúa el trabajo de Cristo Jesús. Cuando los apóstoles salen guiados por el Espíritu, continúan la obra de Cristo Jesús. Y usted y yo, guiados por el Espíritu, continuamos la obra de Cristo Jesús. Ahora nos toca a nosotros. Por eso, el cielo no puede enviarlo a usted a predicar solamente con la mano pelada. No, le pone un armamento sobrenatural porque las gentes son engañadas por poderes sobrenaturales. ¿Sí o no? Entonces, usted no puede salir a hacer la predicación del Evangelio con la mano pelada. Hay demonios poderosos ahí afuera. Entonces, usted necesita un poder sobrenatural para hacerle frente a las cosas sobrenaturales. ¿O no? Entonces, usted necesita aprender lo que significa en el nombre de Cristo. Usted no sabe con quién se va a encontrar. Hay personas ahí afuera con unos demonios de sabiduría, sabiduría del mundo, que lo envuelven a usted, le dan tres vueltas. Usted no sabe ni lo que está diciendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un día llegó a mi casa un tipo, y gracias a Dios que no tuve que discutir, llegó un tipo a mi casa, que eso era el diablo, ese tipo era el demonio. Fue a la China, fue por Japón, el tipo era un karateca, pero un terrible, cinturón negro, yo no sé cuánto, down, y toda esa bobería. Bueno, yo respeto mucho los karatecas, pero yo esa cuestión no sé de karatequismo ni nada de esa cuestión. Y el tipo llegó porque había un alumno que no quería poner las manos como él le decía. Y él estaba enfrente y todos los alumnos detrás. Y él le decía de espalda, le decía, fulano, así nos quedan las manos, pon las manos como te estoy diciendo. Y él me dijo, ya que no. Entonces, ¿cómo este tipo que está parado al frente con 20 muchachos atrás sabe que hay uno que no tiene la mano colocada como tiene que colocarla? ¿Eso me pone sospechoso o no? Y entonces vino y le pregunto, ¿por qué tú no quieres poner la mano así? Dice, porque yo no creo que la izquierda tiene que estar primero que la derecha. Yo siempre creo que la derecha tiene que estar primero que la izquierda. Pero yo soy tu instructor y tu maestro y te digo que tiene que ser así. Pues yo soy dueño de mí mismo y yo digo que no la voy a poner así. ¿Por qué tú no quieres hacer la cosa como te digo? Y dice, yo soy cristiano. Está bien. ¿Y quién es tu líder religioso? Ah, fulano de tal. Qué barbaridad. Pues camina, vamos, para demostrarte que ese tipo es un ignorante. Y el muchachito, yo era de un profesor universitario, me trajo al caballero este. Esa se la cuento mañana. Sí, porque a ustedes les encanta el chisme. Yo veo que desde que uno hace una historia, todo el mundo se desconecta y se concentran y se olvidan todo lo que se está diciendo, ¿eh? Y vino a la casa el bandido, digo, el señor este. Estaba chiquito, mi hijo más primero, estaba un bebecito. Y llegó a la casa con una, la más famosa presentadora de televisión de mi país en ese momento. Ahí mi madre, si hago la historia, tengo que contar el chisme también. Cuando yo veo a esas, por poco tiro el nombre, cuando yo veo a esas, es en mi casa, en ese tiempo vivíamos en la universidad, en una casa que estaba, era la última casa que quedaba, y detrás de mi casa quedaba la finca. Era un lugar precioso, precioso. Ahí en el patio de mi casa habían árboles de naranja y de otras cosas, y como estaba en el patio de mi casa, pues yo me entiende. Yo me la comía porque están en el patio de mi casa, y aguacates y cuantas cosas. Y así estaba el asunto donde ordeñaban las vacas, y la panadería me quedaba al frente, el olor me llegaba a la casa, o sea, todo me quedaba ahí cerca. Y llega el tipo este y me dice el muchachito, el estudiante, mire, profe, este es fulano de tal. Y le digo, pues ya mi niño me había avisado, guerra avisada no mata soldado, y ya me decía, señor, que cuando vengan yo no esté en casa. Pero trágicamente cuando llegaron yo estaba ahí todavía, no me podía esconder.
Y viene así de repente el tipo, pero de frente, con el sable en la mano. Ah, usted es el maestro. Y yo no le respondí. Cuando usted vaya a hablar con alguien, no permita que lo coloquen donde ellos quieren. No sea tonto. Y si usted quiere saber, estudie en los evangelios a Jesús cuando hablaba con la gente. No sea tonto. ¿Me están entendiendo? Cuando Nicodemo habló con Jesús, Nicodemo no colocó a Jesús donde Nicodemo quería. Jesús colocó a Nicodemo donde Jesús quería. Cuando el diablo vino a hablar con Jesús, el diablo no pudo colocar a Cristo donde el diablo quería. ¿Me están entendiendo? Amén. Nunca nadie colocó a Cristo donde ellos querían. Cristo lo trajo donde él quería. Amén. Así que usted es el maestro. Es una trampa. Si digo sí, entonces quité a Cristo y me puse yo. Así que no le contesté. Yo no estoy obligado a contestarle. Número uno, estoy en mi casa. Usted fue que vino de intruso. Y número dos, esta boca es mía. Yo la abro si me da la gana, ¿o no? Así que lo miré y no dije nada. Y digo, claro, por cortesía usted tiene que hacer pasar a la gente. Así que busqué un par de sillas y la puse en la galería. Porque en mi casa este señor, que está medio extraño, usted está loco, no, lo atiendo en la galería. Y aquí viene la tipa también, una tipa alta, muy elegante y todo. Y digo, Dios mío, ayúdeme a manejar este toro porque esto se va a poner caliente. Y nos sentamos y él quiere abrir fuego, quiere acorrotarme el cuello rápido. Porque se siente suficiente, así pasa con Satanás. Satanás se siente que te agarra y te hace pedazo. Y es verdad que te hace pedazo si tú no estás en el nombre de Cristo. Y el muchachito aquí como, este pleito me lo tiro yo solito. O sea, él vino a ver el show, a ver qué era lo que iba a pasar. Y digo, Señor, rapidito, Señor, ¿cómo manejo esta situación? Y entonces me dice él, este muchacho no quiere hacer las cosas que le digo por las tonterías que usted le enseña, la provocación. No se deje provocar, no sea bobo. El pleito no es suyo, el pleito es del Señor Jesús, ¿o no? Amén. Y entonces el Señor, ¡pam!, que se la sabe toda, yo me sonrío y le pregunto, oiga, ¿y usted no es la presentadora de televisión fulana de tal? Oh, sí, soy yo, claro. O usted es la esposa de él. Y la tipa se avergonzó. Mamacita, digo, ya lo agarré. Y dice ella, no, somos amigos. Pero no se supone que usted es una mujer casada. Y el tipo se le puso la cara roja. Y el muchachito abrió la boca. Digo, ¿usted no es el esposo de ella? Bueno, no. Entonces, ¿ella no es la esposa suya? No. ¿Y ustedes andan juntos desde la capital hasta aquí? Sí. Oiga, ¿y cómo usted un hombre, sabiendo que una mujer casada, anda con una mujer casada así de esa manera? ¿Qué le pasa a usted? Ay, mamacita linda. El tipo cambió de color. ¿Y usted no tiene hijo? Sí. ¿Y cómo usted se luce andando con un hombre que no es su esposo, tan lejos de su casa? Pero, ¿qué pasa con usted? Y el chiquito empezó a sonreírse porque la panorámica cambió inmediatamente, ¿o no? Entonces le dije, discúlpenme, pero la apariencia que ustedes están dando no me permite a mí tener gente como ustedes en mi casa y mucho menos ponerme de lugar con ustedes, porque ustedes están muy conscientes que están haciendo cosas que son incorrectas. ¿Qué moral y derecho tiene usted de venir a mí a corregirme, decirme que yo hablo tontería cuando su vida mire lo que está diciendo? ¿Y tú? Le dije al estudiante. ¿Y tú? Sigue con estos dos, que te va a llevar el demonio. Sigue fuñando con karate y esa diabalura. Mira quiénes son los maestros tuyos. Abusador. Creo que ya terminamos la conversación. Y el tipo se quedó así como, usted no tiene derecho moral de estar en mi casa. Hablándome a mí de que yo hago tontería. Cuando mire, ¿qué le pasa a usted, amigo? Compadre, se le fue toda la suficiencia. Porque déjeme decirle una cosa, querido amigo y hermano y quien sea. Si su vida no es un testimonio, querido, perdone, usted no tiene derecho a la palabra. Tres palabras. Etos, patos, logos. Ethos, ética. Si usted no es, no me ponga reglas. Ética. Pathos, si usted no empatiza conmigo, no me ponga reglas. Logos,
Si usted no sabe lo que me va a decir, no me instruya, no me enseñe. Los griegos decían, cuando logras esas tres cosas, entonces abre la boca. ¿Tenía ese tipo moral para hablarme en mi casa? ¿Tenía moral o no tenía moral? Abandonando a su esposa y le quitó la esposa al otro. ¿Qué moral tiene? ¿Qué derecho tiene? ¿Venir a mi casa a discutir cuando tu vida es una vergüenza? No, señor, te equivocaste. En el nombre de Cristo significa que su vida es un testimonio. El evangelio será predicado, ¿por qué cosa dice? Por testimonio. Testimonio en el evangelio según San Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Dónde están tus evidencias? ¿Por qué yo tengo que creer en el Cristo que tú me predicas? Demuéstrame con tu vida las evidencias. Eso es testimonio. ¿Qué testimonio me estaba dando este tipo? Que pelea con el puño y que pelea con 20 y lo vence a los 20. A mí que me interesa eso. Pero no se vence el mismo, la lujuria y la pasión. Destruyó su matrimonio, destruyó otro matrimonio. Y ahora viene a mi casa a darme lecciones. Yo creo que ustedes me están entendiendo. ¿Seguro que me están entendiendo? Se lo estoy diciendo así porque así duele menos. Asegúrese, querido, que tiene estos patos logos. En casa los muy chiquitos decían cuando estaban pequeños, estos patos locos, pero no es. Estos patos locos. O sea, tres cosas. Ustedes, por curioso, siempre quieren las historias, pero se van a dar cuenta que las historias duelen. ¿Duelen o no duelen? ¿Duelen o no duelen? No se engañe, por favor. No se engañe. San Juan capítulo 16. Wow. Vamos a tener que hablar con el pastor Col, porque aquí el tiempo se va muy a prisa. Qué barbaridad, ¿eh? Capítulo 16, versículo número 8. Y cuando él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién los convencerá? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo vino para hacer morada dónde? En nosotros. ¿Nosotros somos templos de quién? Del Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo viene a morar en ti, y entonces, escucha esto, y entonces la persona que el Espíritu Santo tiene para convencer a los demás de pecado, justicia y de juicio es a ti. Amén. Es con tu vida y tu testimonio que convencerá a los demás. ¿A quién usó el Espíritu Santo en la época del diluvio? A Noé. ¿Sí o no? Y ahora quiere usarte a ti. Eres tú la persona que el Espíritu tiene para que la gente termine convenciéndose. Convencer de pecado, elenco en griego, significa presentar las evidencias de manera que te quede callado, que no puedas abrir la boca. Dejar convicto un tribunal. Aquí están las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Esta persona era un pecador. Una persona mala, una persona acabada. El Santo Espíritu vino, lo cambió, lo transformó, lo convirtió, lo hizo una persona arrepentida y ha hecho de su vida un testimonio vivo. Así que como esa persona ha sido cambiada, tú puedes ser cambiado. Y aquí tiene el testimonio, no puedes decir que no. ¿Qué hace la persona? Calladita la boca. ¿Entendieron ahora, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Eso es lo que el Espíritu necesita hacer contigo. No es hablar tanto, somos tan expertos hablando, tanta bobería. Que la gente se fastidia oyéndonos tanto. Y nada más dicen, mira quién está hablando. Cállate, calladito. Muestra en tu vida y con tu vida lo que la gente necesita saber. ¿Sí o no? ¿Es coherente la Biblia o no es coherente? Cristo se está despidiendo. Cristo se está despidiendo. Capítulo 16. Versículo 16, dice Jesús, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, ¿y qué dice? Y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Se está despidiendo o no se está despidiendo? ¿Sí o no? Pero al despedirse está poniendo lecciones claras y está exaltando al Espíritu Santo. Ustedes no van a quedar solos, no, 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 no. El otro Consolador viene y a ustedes le conviene más él que yo. Le conviene más él que yo. Mire qué cosa linda, como él termina, versículo 19. Dice el 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué dice ahora?
De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Cuando veamos a Cristo en las nubes de los cielos, cuando lo veamos con millones de millones de ángeles que vienen, ¿estaremos contentos o tristes? Yo sueño un día, ese día glorioso. Por eso no paro y predico y predico y viajo y predico y voy. Mire por qué. Usted puede ganarse lo que a usted le dé su deseo, lo que usted quiera. Hacerse lo rico que usted quiera. Hacer toda la maestría y doctorado que usted quiera. Haga lo que le dé la gana. Es su problema. Pero al final, ¿qué es lo que da eso? ¡Cero! ¿O no? Vaya a un cementerio. Mire las lápidas. Y va a encontrar allí ingenieros, abogados, doctores, licenciados. Lo que a usted le dé su deseo. Y ya está muerto. Ahora, la clave es esta. Asegúrese de vivir una vida tan gloriosa que el fruto y el resultado de la vida suya sean personas para el reino de los cielos. Amén. Gente que aunque mueran, no morirán para siempre. Siempre he contado un sueño que tuve de la segunda venida de Jesús. He soñado varias veces con la segunda venida. Esa época tenía muchos estudios, viajaba un poquito menos, pero estaba bregando. Tenía un solo estudio bíblico de 70 personas que estaban preparándose para entregarse al Señor. Y tenía otros estudios bíblicos. Y de repente me sueño que la tierra tiembla, que la tierra se abre, que los edificios se caen. Y bueno, ¿saben todo lo que va a ocurrir cuando venga el Señor Jesús? Y arriba una luz interesante y millones de ángeles volando de aquí para allá. Y la gente correteando de aquí para allá. Y miro y digo, ¿pero qué pasó aquí? Y de repente veo la gente, la tumba se abre, la gente resucita, los ángeles lo recogen. Y por una cosa preciosa. Hoy me entró una ansiedad, una angustia, que dije, ¿pero qué pasó? Y allá arriba se veía esa luz que no se podía mirar y la gente ascendiendo para el cielo. Y viene un ángel grandote y se para así encima con las alas abiertas y me mira y se sonríe. Y me dice, Andrés, da gloria, el Señor ha llegado. Le digo, ¿y para qué vinieron ahora? Y toda esta gente que le estoy dando estudio bíblico se va a perder. Y toda esta gente que estamos hablando, ¿para qué vinieron tan pronto? Y el ángel se ríe así, pero un tipo rubio, grandote, así. Y así suspendido en el aire con su bata blanca y todas sus cosas, me mira y se ríe y me dice, André, esto es un sueño. Y me desperté. Compadre, le puse más pila al asunto. Ahora, cada mes, estoy en cualquier lugar del mundo predicando la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad que usted me entiende? ¿Verdad que usted me entiende? Yo quiero orar esta noche, rapidito, por todos ustedes, pero por un grupo especial que llevo siempre en mi corazón. Hay personas buenas, pero que se dejaron engañar. Y habiendo caminado con el Señor, se separaron y se retiraron de Dios. ¿Se acuerdan la oveja perdida? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se fue. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? Se fue. Yo quiero orar contigo. Si tú eres una oveja perdida, o un cabrito perdido, porque puede ser hombre también. Yo quiero orar contigo. Yo quiero orar por todo, pero ustedes no se han dado cuenta que los que saben sufren más que los que no saben. ¿Conocí el hijo pródigo a su papá, sí o no? ¿Sí o no? Por conocer a su papá regresó a la casa. Mi pregunta para ti, ¿eres tú una persona que fue cristiana y se separó y se alejó de Dios? Si tú eres esa persona, entonces, y esta noche quiere decirle a Cristo, Señor, yo quiero volver con usted, ponte en pie conmigo. Voy a insistir con ese grupo. Si usted fue un cristiano y se separó del Señor y quiere volver a Cristo, póngase en pie. Usted nunca, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hay alguien más que fue, alabado sea Dios. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno ha estado cerca de Él y cuando uno se separa de Él, hay un dolor que la gente no puede explicar ni puede entender. Querido, querida, escúchame bien lo que estoy diciendo. Y te estoy haciendo la pregunta en público. Porque tú tienes que decirle a Satanás en público que no te da vergüenza volver a las manos del Señor. Amén. Así que ahora yo te desafío en el nombre de Jesucristo. Ponte en pie diciendo en público que tú te vuelves a las manos de Jesús. No estás comprometiendo para dejar esto, dejar aquello. No. Tú estás diciendo, yo regreso a la mano de Jesús como estoy. Cansado del camino, como estoy, así sucio o sucia, como estoy, con toda esta desgracia que tengo encima, pero yo decido volver a Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Si tu decisión es volver a Cristo así como estás, porque te fuiste, ponte en pie conmigo. Y que la gente te vea. Y a los hermanitos curiosos y chismosos, cierren los ojos y pónganse a orar. Esto no es problema suyo, es problema de ellos. Oren porque hay otro en el valle de la decisión que tienen que ponerse en pie, pero usted de curioso lo espanta. Cierre esos ojos y póngase a orar. En este momento necesitamos que usted ore. Si usted está allá en cualquier lugar del mundo y sabe que es un cristiano que se alejó como el hijo pródigo, como la ovejita perdida, y esta noche tú quieres decirle a Cristo, Señor, yo vuelvo a sus manos, voluntariamente me entrego en sus manos, no le prometo nada, Señor, pero me vuelvo a usted, así con la suciedad que tengo, tal como soy de pecador, pero me vuelvo a usted. Si esa es tu decisión, levanta tu mano o ponte en pie donde quiera que estés. No hay ningún compromiso de tu parte, solo darle derecho legal a Dios para que públicamente ante todo el universo se vea claro que tú decidiste volver a las manos de Dios. Ponte en pie conmigo. Si por ventura entre nosotros hay alguna persona que está estudiando la Biblia, que está haciendo decisión de entregarse a Jesús y se atreve a ponerse en pie, hazlo también. Ponte en pie con nosotros en este momento. Y dile al universo entero, a los seres de otros mundos, a los ángeles, a los demonios, a los seres humanos, a Dios el Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, yo hoy decido poner mi vida en las manos de Dios. Esa decisión es lo más que podemos hacer. Y entonces Dios toma el derecho sobre ti y empieza a trabajar con tu vida. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la alegría y el gozo que nos inunda al estar en este santo lugar estudiando su palabra. Señor, hay una alegría tan profunda en nuestro corazón y hay un sentido de esperanza en cada uno de nosotros al ver que su palabra es fiel y verdadera. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz y gracias por aquel día maravilloso cuando se levantó de la tumba. Gracias porque ahora intercede en nuestro favor ante usted, querido Padre Celestial. Y ahora, como ministro del Evangelio, le ruego, Dios eterno, tome cada una de estas personas que se han colocado en pie y también aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo están haciendo esa decisión. Han venido, Señor, tal como son, tal como somos de pecador, sin otra fianza que su amor, a su llamado, Señor, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Padre querido, le ruego, como ministro de su palabra, que el Santo Espíritu venga a la vida de estas personas, que desde hoy tenga derecho legal de trabajar en sus mentes, de trabajar en sus vidas, que desde hoy sean lavados con la sangre de Jesús y lavadas también. Que desde hoy usted les guíe por la senda del bien y la salvación. Bendiga también a aquellos que han tomado la decisión de prepararse para entregarse a usted. Pero bendiga también, Padre, a cada familia, cada hogar, padre y madre, cada hijo, cada hermano y hermana, que fielmente, Señor, han buscado su rostro y su presencia. Que a pesar de las debilidades y flaquezas que tenemos, de los errores que cometemos, todavía insistimos en buscarle a usted. Gracias por la confianza que ha puesto en nuestro corazón. En esta hora, Señor, instruyanos, enséñanos y diríjanos. Que su Santo Espíritu nos prepare y nos habilite para vivir en el nombre de Cristo Jesús. Y que nuestra vida manifieste su poder y su gracia. Y que nada ni nadie nos separe de su camino. Dios, nos entregamos en sus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios los bendiga.